Bueno, pues buenos días a todos, campaneros. Estamos aquí en la iglesia de los Santos de Humosa, en un campanario que me han dejado subir, me han dejado ver, me han dejado probar. Estoy ahora mismo haciéndole pruebas a ver cómo suenan las campanas, las instalaciones. Y bueno, puedo decir sinceramente que estas campanas han sido fundidas en el año 2010, esta que es la mayor y esta que es la mediana, bueno, es la pequeña realmente porque esta es más grande. Esta tiene pinta de ser solamente de cobre, puesto que tiene un color muy, muy, muy rojizo en el interior. Vamos a entrar para verla con detenimiento porque así lo podéis ver. Tiene un color completamente rojizo. Está... no aparenta ser ni bronce ni nada. Y bueno, lo que veis aquí son los badajos de la empresa de Valladolid de Caresa, que a mí personalmente no me gusta nada. La verdad es que, comentando un poco el tema de las campanas, esta campana me ha impresionado bastante porque tiene un sonido completamente a cobre, no tiene un sonido de bronce como tal. La forma de vibrar es totalmente diferente. Y bueno, estas dos campanas tienen un perfil afinado, por así decirlo, tienen una nota musical, no exacta, porque no es exacta, pero este hombre ha puesto las campanas con un perfil valenciano que no corresponde con la zona. Les ha intentado poner un yugo de madera que yo no me fío mucho, la verdad. Las asas no aparentan ser de gran calidad, fundidas en el año 2010, ejes creo que de acero, aunque están oxidados, así que no creo que sea de acero, o sí, no lo sabemos. Demasiado contrapeso para mi gusto. Y además tenemos esa asa, bueno, un poco tocada, la verdad. Ha taladrado las campanas para colocarlas, los badajos no están perfectamente alineados y este badajo está permanentemente golpeando el cable de seguridad porque no está atado. Motores trifásicos de volteo a impulsos, curiosamente. Estos motores son los mismos que nos encontramos en la iglesia de Fuente el Saz, que están directamente conectados a la corriente eléctrica, o sea, tiene un tirón directo, o sea, arranca, es volteo continuo. Pero estas no, estas curiosamente toman impulso para arrancar, cosa que veremos en un vídeo próximamente. Y bueno, es un campanario, la verdad, restaurado, cómodo, fácil, cómodo para estar. Aquí tenemos también restos de instalaciones antiguas que quedan todavía. Y bueno, todo esto, la verdad es que está muy bien, no han entrado palomas, no hay peligro de aves, la verdad está muy bien controlado el tema. Y en este caso tenemos puertas que nos permiten acceder a las campanas. Entonces yo voy a ir para abajo, que tengo que activar otra vez el volteo de las campanas. Y nada, pues ya nos veremos.